Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Y alguno me habéis preguntado qué tal funciona Revolut entre transferencias internacionales, pero entre clientes Revolut, ¿vale? O sea, Revolut transferencias internacionales. Revolut permite transferencias inmediatas y gratuitas entre sus usuarios en todo el mundo. Las ordinarias nacionales, es decir, entre tu país, si tú tienes Revolut en tu país, pues las nacionales a otra cuenta de tu mismo país va a ser gratis. Y en la zona SEPA, entre la zona SEPA, también son gratuitas. ¿Qué es la zona SEPA? Bueno, pues la zona SEPA es esto de aquí, ¿vale? Single Euro Payment Area. O sea, la Europa, ¿vale? Incluso el Reino Unido también entra. Así que es Europa. Entre Europa, todo bien, todo guay. Y si no, se aplicará 3 euros. Es decir, si yo estoy en España y quiero mandar a México, pues se me va a aplicar 3 euros de comisión, salvo excepciones, ¿vale? ¿Y qué necesitaremos para hacer estas transferencias? A ver, si es usuario de Revolut, como hemos dicho, solo necesitamos un número de teléfono, ¿vale? Y ya está, pim pim, con eso ya le podríamos enviar. Y podrá recibir el importe de forma inmediata si es usuario también de Revolut. Si no, necesitaría todos estos datos. Y después, países que no admiten transferencias Revolut son estas que estáis viendo aquí, ¿vale? Pues Afganistán, Angola, Corea del Norte, bueno, qué raro, sorpresa. Y todos estos que veis aquí, Palestina también, Nigeria y Venezuela también, de Sudamérica creo que es el único, ¿eh? Venezuela que no admite. Ah, no, Cuba también. Cuba tampoco. Camboya. Y esto es toda la información que deberías saber para hacer transferencias a otro cliente de Revolut. Si es internacional, 3 euritos te van a cobrar. Aún así, cuando vayas a hacer la transferencia, te aparecen ahí las comisiones. Así que simplemente, antes de realizarla, vete haciendo como la prueba y si te tiene que decir para confirmar o no. Pues ahí verás ya la transferencia que quieres hacer y las comisiones que te cobran. Si aceptas, pues aceptas. Y si no, pues no. Pero ahí puedes ver. Puedes simular. Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo. Dale like si te ha gustado, si te ha servido. Suscríbete y nos vemos en la siguiente. Adiós.